Fruto del convenio que en el 2014 firmó el JIPED de Melilla y la ONG Intervención y Acción en Emergencia, y con la colaboración de la Comandancia General de Melilla, se ha podido realizar un simulacro en el que psicólogos, rescatistas y alumnos de la Facultad de Enfermería y de diversos grados superiores de sanidad practicaran diversos rescates, evacuaciones, actuaciones con familiares y primeros auxilios, bajo el supuesto de que una catástrofe producida por derrumbes tras un terremoto provocaba nuestra intervención. Durante más de 6 horas, los intervinientes practicaban en el rescate de 7 supervivientes, figurantes que se encontraban entre los escombros, bajo tierra o que había que evacuar usando distintas técnicas. La simulación permitió ejercitar el protocolo de actuación para optimizar el trabajo entre rescatistas, sanitarios y psicólogos. Así, una vez localizada la víctima, los rescatistas llegaban hasta la misma y evaluaban la situación, solicitando la intervención de sanitarios y psicólogos que ayudaban durante la evacuación. De forma paralela, la coordinadora de campo del JIPEC activaba recursos si aparecían situaciones que así lo requerían. Vale, pero es muy importante, mírame, María, mírame. Es muy importante que no estés pendiente del tiempo que lleva aquí. Estate pendiente de todos los progresos que estás haciendo, ¿vale? María, ¿qué estabas haciendo aquí? Vale, vete con Alberto. Alberto, Juan, ¿qué va hacia ti? ¿Venías con más gente? ¿Cómo se llama? Emily Gloria. Emily Gloria, vale. Imagino que estamos con algún compañero nuestro, ¿vale? Vamos a pedir información, pero estoy segura de que estará con algún compañero que lo estarán ayudando también, ¿vale? Es que no sé ni dónde están, a mí me ha caído todo el encima y no sé dónde. Es que no sé dónde estoy. No te preocupes, había un derrumbamiento, ¿vale? Había un derrumbamiento y todas estas personas están trabajando contigo y con tu amiga seguro, ¿vale? Porque está todo el mundo ocupado, ¿de acuerdo? Entonces, no te preocupes por tu amiga, porque las van a estar teniendo igual de bien que a ti, ¿de acuerdo? María, ¿quieres que avisemos a alguien? Sí, a mi padre. A tus padres, ¿cómo se llama tu padre? Javi. Javi, ¿dónde podemos localizarlo? En el cuartel de la Guardia Civil. En el cuartel de Guardia Civil, vale. Javi, ¿qué más? Miguel, vale, le vamos a decir que estás bien, ¿vale? Que te están atendiendo, que tampoco queremos preocuparlo. Vale. Además, es verdad, tú estás bien, vas a salir de aquí. No, solo me duele la pierna. Vale. Entonces, vamos a intentar localizarlo para tranquilizarlo también, porque a lo mejor se pregunta dónde está. Vale. Y que estén informados, para que cuando además salga, pues tenga aquí alguien con quien hablar. Vale. Y con quien está, ¿vale? ¿Quieres que avise a alguien más? ¿Quieres pareja? No, o sea, no tengo novio, a mi madre, pero es que no sé dónde está mi madre, no sé si está trabajando, está en casa, no sé, y es que no tengo móvil. No te preocupes, porque una vez que estás con tu padre, ya después posiblemente encontrar en el cuartel de la Guardia Civil, ¿vale? Imagino que él ya se pondrá en contacto con tu madre y van a estar todos informados. Sé que te duele, ¿vale? Pero intenta concentrarte en mí, María, en mí. No mires lo que están haciendo, tú tienes que estar pendiente de mí. ¿Vale? Yo voy a hablar con una compañera para hablar con tus padres, ¿vale? Para que intenten contestar. ¿No te sabes el número de teléfono de tus padres para no tener que movernos? Sí, de mi madre sí. De tu madre sí. Vamos a movilizar el cuello, lo ¿vale? Lo más rápido posible, mira, escúchate, van a poner una camilla, un saco te van a inmovilizar y se van a bajar en la camilla. No te va a pasar nada porque ellos son especialistas y está todo el material controlado. Nos vamos a ir. Vamos a ir. Para inmovilizar. Tiene que estar lo más cómodo posible y acá hace atracción también, lo más cómodo posible. Venga, ¿vale? Muy bien, Alicia, estás haciéndolo muy bien. Vale, te van a colocar el collarín para que vayas más segura. Voy a subir arriba, despacito.
¿Vale? Para inmovilizarte la hora. ¿Vale? Ahí, ¿vale? ¿Vale? Ha habido heridos y estamos ahora mismo trabajando con ellos. Como os podéis imaginar, ahora mismo están todos los cuerpos atendiendo a toda la gente lo máximo posible, ¿vale? Con lo cual, ahora mismo no tenemos toda la información que nos gustaría daros. Pero sí podemos daros un poco de información y conforme nos vaya llegando, os la vamos a ir haciendo saber. Pero mi hijo está dentro. Ahora mismo están trabajando con ellos, ¿vale? Yo lo que quiero es que vosotros estéis bien, estéis tranquilos. No, ¿vale? Voy a poder estar bien si mi hijo está dentro, porque, ¿sabes? Yo claro, tengo que entrar. Claro, es muy normal, de verdad. Yo te entiendo perfectamente. No, pero yo tengo que entrar, mi hijo está dentro. No puede entrar porque a tu hijo, que te caiga de algo encima, puede ser peor. Como usted comprenderá, yo no me deja a mi hijo ahí. Mírame. Y usted aquí, como, no puedo, es que no puedo. Es que mi hijo está ahí, No, no puede mirar. Es que mi hijo está. ¿Usted madre? ¿Me puede entender? Yo soy mi hijo, está ahí dentro. Mira, tranquila. Mi hijo relájate, relájate. Mírame, respira. Respira conmigo. Perdona, coge aire. A mí no me digas nada. Coge aire. No vas a ayudar a tu hijo. Así no lo vas a ayudar. ¿Tú quieres ayudar? Yo te voy a poner ayuda a tu hijo. No, ¿vale? Yo quiero a mi hijo. Yo te voy a poner ayuda. Yo quiero ver a mi hijo. Espera. Pero si está dentro. Mi hijo, ¿cómo no lo puedes dejar pasar? Tengo derecho, ¿no? Vamos a ayudar a tu hijo. Tengo derecho de ver a mi hijo. Víctima nueva, apoyo psicológico oficial allí. Un apoyo psicológico allí. Pues ahora mismo tenemos aquí una venta que no. Lo siento, pero tienes que dividir el equipo. Asun, te tienes que ir allí a apoyo psicológico a la otra víctima. Vale. Vamos a ver. Donde tenemos los coches. Vale, muy bien. Muy bien, ¿vale? Muy bien. No pasa nada, ¿vale? Es normal que te sientas. Es muy normal, ¿vale? Yo te entiendo como madre y sé que estar con un hijo en esas circunstancias puede ser muy, muy, muy difícil. Pero lo estás haciendo bien, ¿vale? Lo estás haciendo bien. Lo que quieres es ayudar a tu hijo. Necesito primero que te tranquilices. Imagínate que tu hijo está ahí tan nervioso y ahora entras tú igual de nervioso. Se va a poner peor, ¿verdad? Y no necesitas ayudar a tu hijo. Y para eso lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte. Tu hijo no te puede ver así, porque lo va a preocupar, ¿vale? Lo va a preocupar y va a pensar que está peor de lo que está. ¿Cómo se llama tu hijo? Samir. Se llama Samir, ¿vale? ¿Y tú cómo te llamas? Yusra. Yusra. Mira, Samir ahora mismo está siendo atendido por enfermeros, por cuerpos de rescate, ¿vale? Con lo cual, está en muy, muy buenas manos, ¿vale? Pero yo lo quiero ver. Y yo te voy a ayudar a que tú lo veas. Vale, yo estoy aquí para ayudarte a que tú lo veas. Y para eso necesito, Yurra, que te tranquilices. Tu hijo no te puede ver en estas condiciones porque se va a poner peor. Mírame, Yurra. Cariño, mírame. En serio, mírame. Bueno, pues no me mires, pero respira conmigo, ¿eh? Necesito que te tranquilices para poder ver a tu hijo, ¿vale? Coge aire por la nariz, además te prometo que te voy a tener informada de todo. No sé si es ella, la he visto por televisión, he visto que llevaba su vestido, que era muy parecido a ella, entonces he venido corriendo para ver cómo estaba. Ahora pedimos información y le preguntamos si él es, cómo se llama. Hasta aquí no te puedo decir nada, ¿vale? Sí, vale, pero a ver si puede un poco porque...